Hola, soy Miriam de la casita de Puchis. En esta ocasión hice el sombrerero de Alicia en el País de las Maravillas. Vean el detalle del muñeco. La verdad me tardé mucho en terminarlo, pero es que valió la pena. La verdad me gustó mucho cómo quedó el cabellito. Deshice hebrita por hebrita. Las ojeras me encantaron. No le quise poner ojos verdes porque sí se veía muy psycho. Entonces mejor así. El moño, toda la ropita se quita. Vean los puños. Espero que les haya gustado. No le puse la carrillera de hilos porque no me gustó. No, se ve muy tosco. Pero vean sus calcetines, los zapatos. Espero que te guste, que me regales una manita arriba, un lindo comentario y si no estás suscrito, te invito a que te suscribas, ya que quizás te encanten mis tutoriales, tengo más de 500. Ojalá alguno de ellos te anime a que te suscribas y que le des a la campanita para que te avisen cuando yo haya subido un video. Sin más, voy a dar la lista de materiales. Ok, como vieron hice al sombrerero, espero que les guste. Sí, realmente sí están viendo bien. Necesitamos todos estos colores. Ok, entonces voy a explicar para qué. Este azulito lo voy a usar para... Ah, bueno, estoy usando estambre angorita, pero ustedes pueden utilizar cualquier tipo de estambre, ¿ok? Entonces, solamente que va a variar un poco el tamaño del muñeco. Voy a utilizar este azul como muy pálido para la piel, que son las manitas y la cabeza, ¿ok? Voy a utilizar, llevo 100 gramos de ese material. Pero no vamos a usar todo, o sea, yo creo que vamos a usar como unos 25 gramos a 30 gramos, más o menos. Voy a utilizar el color rosa para la camisa del muñeco, este tono de rosa. Voy a utilizar este naranja, que es como más calabaza, para el cabello. Si ven, este naranja es diferente, es más vivo. Este lo voy a usar para un calcetín. El lila lo voy a usar para el otro calcetín. Este rosa lo voy a usar para un pañuelo que trae como suelto, metido en uno de sus bolsillos del saco. El negro lo voy a usar para detalles como pestañas. Las cejas no, porque las cejas las vamos a hacer en tono naranja. Pero este es lo de los detalles que lleva en la cara. Luego, este café lo voy a usar para los zapatos. ¿Ok? Estos tonos de verde. Este verde lo voy a usar para el pantalón. Este lo voy a usar para el saco. Y este lo voy a usar para el sombrero. ¿Ok? Este café oscuro es para el chaleco. ¿Ok? Luego, ¿qué vamos a hacer? Ah, bueno, espérenme. Oye, espérenme que ya me hice bolas. Voy a utilizar un gancho del número 3. Voy a hacer con alfileres y Shakira tres alfileres así para el sombrero, en tres tonos diferentes. Van clavados en el sombrero. Voy a utilizar botones de 1.5 centímetros de diámetro. No sé aún si hacerlos en este tono de verde o en azul. ¿Ok? Eso depende de cómo me quede el muñeco. Ustedes ya saben cuál les puse. Yo no, todavía no lo sé.
Voy a utilizar fieltro negro para poner el centro de los ojos si el caso es de que use los verdes. Si uso el botón verde, uso el fieltro en color negro. Luego vamos a utilizar 4 botones para chambrita o ropa de bebé en tono verde claro. Quiero que se sobresalga del tono del saco de este. Miren, si hace contraste y entonces quiero que se distinga. Son 4 botones. Ok, me hizo falta pedirles 2 botones más para el chaleco en color naranja y un hilo para poderlos pegar. Los del saco también necesitamos hilo verde para pegar los botones. ¿Ok? ¿Qué más? Vamos a necesitar palitos de banderilla. Este yo creo que sí me lo quedo. Si es para un niño pequeño, te sugiero que le pongas barras de silicón. Pero este va a ser para mí, entonces yo le voy a poner 3 banderillas, 2 para la pierna y 1 para la cabeza. Pero si no, para la cabeza pueden utilizar este tipo de palito para que se sostenga. ¿Ok? En este caso es para mí, entonces realmente yo lo voy a dejar así. Es que ese cuento es mi favorito, entonces también. Luego, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? El relleno, silicón líquido. Ah, necesitamos una pluma. La verdad, yo ahorita no la tengo. Es que tengo una, pero voy a ver si la corto. Son de las que compré para hacer plumas de Harry Potter. Y necesito eso. Y creo que ya. Entonces, no sé si vamos a necesitar pedrería, pero sería cuestión de ver qué tal queda. Ah, ya me acordé que me falta. Ay, espérame. ¿Qué me falta? Espérame. Ok, vamos a utilizar listón blanco o de encaje. Para los puños de la manga. Yo voy a usar este para el cuello. Nada más necesito medio plancharlo. Pero voy a usar este para el cuello del muñeco. Porque necesita ser negro, pero con florecitas o algo así llamativo. Yo voy a utilizar este que lo tengo en la mano. Y voy a usar este, que es como terciopelo. Tenía uno en tono rosa, pero creo que me está llamando más la atención ponerle este en tono lila, pero es en tono rosa, aterciopelado. Si tú lo consigues así, es mejor. Y este es para el sombrero, ¿ok? Creo que ahora sí ya es todo. Que necesitamos un cepillo de mascota para cepillar el cabello. Necesitamos el cepillo de mascota para cepillar el cabellito del muñeco. Y creo que ahora sí es todo. ¿Sale? Y necesitamos un gancho 2.5 para atorar el cabello. Para que no abramos los puntos de la cabeza. Creo que es todo. Entonces, ahora sí, vamos a comenzar a tejerlo. Ok, voy a hacer la manita. Entonces, voy a tomar el color azul. Y entonces, vamos a hacer 2 cadenas. En la segunda cadena, tejo 6 puntos bajos. 2. Ay, espérame. 3. 4, 5, 6. Y cierro la vuelta con un punto deslizado.
En la vuelta 2 vamos a hacer una cadena, un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok. De la vuelta 3 a la 6 vamos a tejer punto por punto. Son 12 puntos bajos en cada punto, en cada vuelta, perdónenme. Lo tejo y regreso. De la vuelta 3 a la 6, punto por punto y rellenamos, porfa. Ok, en la vuelta 7 vamos a hacer una cadena, dos puntos bajos, una disminución. Tres veces y nos da un total de 9 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Antes de terminar el último punto. Ok. Aquí cierro. Antes de cerrar la vuelta, perdónenme. Así. Voy a cortar el estambre. Y voy a tomar el otro estambre en color rosa. Doblo la punta del estambre y cierro la vuelta. Hago un amarre con el azul y el rosa. Así. Y tejo de la vuelta 8 a la 16, punto por punto. Hago una cadena y tejo punto por punto. Son 9 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la cierro con un punto deslizado y subo con una cadena. ¿Ok? Así. Y cierro la vuelta. ¿Ok? Entonces, de la vuelta 8 a la 16, punto por punto, lo tejo, relleno y regreso. Ok, miren, ya hice las manitas. Entonces, ahora vamos a hacer las piernitas. Miren, en esta ocasión, una va en color lila y la otra va en color naranja. ¿Se acuerdan? Porque van con calcetines diferentes. La chanclita, o sea, el zapato. Vean. Ok, entonces, vamos a hacer una en color lila y la otra en naranja. Entonces, ya quedó. La primera va, puede ir rematada y la segunda no. No me afecta que la otra sea naranja, lila y esta naranja. O sea, ese es al gusto. ¿Ok? Yo la voy a hacer así. La lila la voy a rematar y la naranja la voy a dejar unida para poder unir las dos piernas. Ok. Vamos a comenzar tejiendo. Dos cadenas. Y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. En la segunda vuelta voy a hacer una cadena y tejo un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 3 vamos a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento. 6 veces y nos da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Sé que suena que lo estoy diciendo muy rápido, pero le puedes pausar al video y hacer lo que te indico y luego le das play y así. ¿Ok?
Ok, en la vuelta 4 vamos a hacer una cadena, dos puntos bajos, un aumento, 6 veces. Y nos da un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok, en la vuelta 5 voy a tejer una cadena y tejo punto por punto, pero tomando la parte de atrás de la cadena. ¿Ok? Son 24 puntos bajos, los tejo y regreso. Ok, en la vuelta 6 y 7 voy a tejer punto por punto, pero tomando el punto completo. Son 24 puntos bajos en cada vuelta, lo tejo y regreso. Así. Ok. En la vuelta 8 hago una cadena, 6 disminuciones, 2, 3, 4, 5, 6. Y tejo 12 puntos bajos. Me da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 9 vamos a hacer una cadena, 4 puntos bajos, una disminución. 3, 4 y la disminución. 3 veces y nos da un total de 15 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok. De la vuelta 10 a la 12 vamos a tejer punto por punto. Son 15 puntos bajos en cada vuelta. La tejo y cambio a... Ay, perdónenme. Ay, se me fue la saliva por otro lado. Y cambia color azul. ¿Ok? Acuérdense. Cambia color azul. Ok, de la vuelta 13 a la 18, vamos a tejer punto por punto, pero en color azul. Entonces, si es tu primer piernita, la puedes rematar. Si es la segunda, no la remates. Entonces, lo tejo y regreso de la vuelta 13 a la 18 y con las dos piernitas ya terminadas. ¿Ok? Ok, ya que están las dos piernitas, vamos a hacer esto. En la vuelta 19 vamos a tejer una cadena, 10 puntos bajos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Tejo 3 cadenas, acomodo, y tejo 15 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Y tejo 3 puntos bajos sobre las 3 cadenas. Entonces, tejo 1, 2, 3. Y tejo 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. Y vean. Ok. En la vuelta 20 vamos a hacer
una cadena y otra vez. 10 puntos bajos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y tejo 3 puntos bajos sobre las 3 cadenas flotantes. 1, 2, 3. Y tejo 15 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Y tejo 3 puntos bajos sobre las 3 puntos bajos que hice en las cadenas. 2 y 3. Y tejo 5 puntos bajos de la primer pierna. 1, 2, 3, 4 y 5. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. Y me da un total de 36 puntos bajos. Ok. En la vuelta 21 y 22 vamos a tejer punto por punto. Son 36 puntos bajos en cada vuelta. Ok. Cada vuelta la subo con una cadena y la cierro con un punto deslizado. ¿Ok? Entonces, lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 23 vamos a hacer una cadena, 4 puntos bajos, 3, 4 y una disminución. 6 veces y nos da un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? 4 puntos bajos, una disminución. Lo tejo y regreso. 4. Y vean. Pero vean cómo queda el zapatito. ¿Ok? Entonces, vamos a seguir y luego voy a dejar así los zapatitos como abiertos, como descuidados. Y regresamos para hacer el otro zapatito. Y vemos qué onda. ¿Ok? Vean. Entonces, termino la vuelta y regreso. Ok, en la vuelta 24 a la 27 vamos a tejer punto por punto. Son 30 puntos bajos en cada vuelta. Ah, no es cierto, espérenme. No me emociono. Vuelta 24 y 25 punto por punto. ¿Por qué? Si es hasta la 27 el punto por punto, pero voy a cambiar de color. En la vuelta 26 cambiamos de color a color rosa del de la camisa. ¿Ok? Entonces, lo tejo, vuelta 24 y 25, cambio de color y regreso a color rosa. Ok, miren, llegué a la 26 y cambié el color a color rosa. Y de la 26 y 27 tejo punto por punto. Son 30 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ay, espérenme, es que me lavé las manos y las siento entumidas por el frío. Entonces, lo tejo y regreso. Vuelta 26 y 27.
Así. Ok, en la vuelta 28 voy a hacer una cadena, tres puntos bajos, una disminución. Seis veces. Y nos va a dar un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Tres puntos bajos, una disminución. En la vuelta 29 a la 31 vamos a tejer punto por punto. ¿Ok? A ver. Así. Voy a marcar para no perderme. De la vuelta 29 a la 31 vamos a tejer 24 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la subo con una cadena y la cierro con un punto deslizado. Entonces, vamos a tejerlo y regresamos. Ok. En la vuelta 32 vamos a unir los brazos. Y entonces, a ver, dejen prendo la luz porque como que se nubló otra vez. Ay, perdónenme. Voy a tejer una cadena, dos puntos bajos. Dejen quito esto. Tomo el brazo, lo parto a la mitad y vamos a tejer cuatro puntos bajos para sostener el brazo. Van dos, van tres, y van cuatro. ¿Ok? Tejo ocho puntos bajos. Uno, dos, tres, 4, 5, 6, 7, 8. Tomo el otro brazo y lo parto a la mitad. Lo atravieso y tejemos 4 puntos bajos. Va 1, 2, 3, 4. Y tejo 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y cierro la vuelta. Y ya quedaron. Ok, en la vuelta 33 vamos a hacer una cadena, dos puntos bajos, una disminución, seis veces y nos va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Dos puntos bajos, una disminución y regreso. Ay, se me atoró. Ok, en la vuelta 34 voy a hacer una cadena, tres puntos bajos, dos, tres, una disminución, luego un punto bajo, dos disminuciones, ay, espérenme, un punto bajo, una disminución.
Ay, no puedo. Ahí está, una disminución. 3 puntos bajos. Y una disminución. Entonces, quedamos. Vuelta 34. 3 puntos bajos. Una disminución. Un punto bajo. Dos disminuciones. Un punto bajo. Una disminución. 3 puntos bajos. Una disminución. Y me da un total de 13 puntos bajos. ¿Ok? En la vuelta 35 vamos a hacer una cadena, 5 puntos bajos, 2, 3, 4. Ay, es que esta parte de los, donde hago las disminuciones me cuesta muchísimo. 4, 4, 5 y hago una disminución. Así, ahí está. Y tejo 6 puntos bajos. Y me da un total de 12 puntos bajos. Cambiamos a color azul terminando esta vuelta. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 36 voy a tejer punto por punto. ¿Ok? Son 12 puntos bajos. Los tejo y regreso. Así. ¿Sale? Ok. En la vuelta 37 vamos a hacer una cadena y tejo un aumento en cada punto. Son 12 aumentos y nos da un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok. En la vuelta 39 vamos a tejer. Ah, no. En la vuelta 38, perdónenme. Vamos a tejer una cadena, un punto bajo, un aumento. 12 veces. Y nos da un total de 36 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Un punto bajo, un aumento y regreso. Ok. En la vuelta 39, ahora sí, son una cadena, 5 puntos bajos. 4, 5 y un aumento. 5 puntos bajos, un aumento, 6 veces y nos da un total de 42 puntos bajos. Cuando digo esto de 5 puntos bajos, un aumento, hago, cuento 1, 2, 3, 4, 5 y tejo un aumento. No son el aumento dentro de los 5. Porfa. Entonces, si digo 5 puntos bajos, un aumento, 4 puntos bajos, un aumento, estejo los puntos y luego hago el aumento. ¿Sale? Entonces, lo tejo y regreso. Van 5 y el aumento. Ok, en la vuelta 40 vamos a hacer una cadena, 6 puntos bajos, un aumento. 4, 5. 6 y el aumento. ¿Ok? 6 veces y nos da un total de 48 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, de la vuelta 41 a la 51 vamos a tejer punto por punto. ¿Ok? Entonces, lo tejo. Y regreso. Ok. En la vuelta 52
voy a tejer 6 puntos bajos, una disminución, 3, 4, 5, 6 y la disminución. 6 veces y nos da un total de 42 puntos bajos. 4, 5, 6 y la disminución. ¿Ok? Ok, en la vuelta 53 vamos a tejer una cadena, 5 puntos bajos, 3, 4, 5 y una disminución. 6 veces y nos da un total de 36 puntos bajos. 4, 5 y la disminución. ¿Ok? Ok, en la vuelta 54 vamos a tejer una cadena, 4 puntos bajos, 2, 3, 4, una disminución. 6 veces y nos da un total de 30 puntos bajos. 3, 4 y la disminución. Lo tejo y regreso. Ok. Ya clavé la banderilla aquí. Así. La corté un poquito para que quede dentro de la cabeza. ¿Ok? Entonces, en la vuelta 55 vamos a hacer. A ver, ¿son qué? 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 55. Tejo una cadena, 3 puntos bajos, una disminución. ¿Ok? 6 veces. Y nos da un total de 24 puntos bajos. Si se fijan, ya rellené. Les recomiendo que también ya rellenen para que quede bonita la cabeza y darle forma. Ok. En la vuelta 56 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, una disminución. 6 veces. Y nos da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Así. Ok. En la vuelta 57 vamos a hacer una cadena, un punto bajo, una disminución. 6 veces y nos da un total de 12 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Un punto bajo, una disminución y regreso. Ok. En la vuelta 58, que es la última vuelta, vamos a tejer una cadena y tejo 6 disminuciones. ¿Ok? Las tejo. Vamos a rematar dejando estambre para cerrar el círculo. ¿Ok? Lo vamos a cerrar, a tejer, rematamos y regreso. Ok, miren, ya quedó el muñeco. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Hacemos el otro zapatito, como ven. O hacemos primero el pantalón. ¿Cómo se ve? Entonces, vamos a hacer el otro zapatito. Ok, vamos a ocupar el café para el zapato. Y vamos a empezar con 2 cadenas. Y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5
y 6. Y cierro la vuelta. Perdón, apreté el botón mal. En la segunda vuelta vamos a hacer un aumento 6 veces y nos va a dar un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Así. Ok. En la vuelta 3 vamos a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Un punto bajo, un aumento y regreso. En la vuelta 4 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento. 6 veces. Y nos va a dar un total de 24 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta 5 vamos a hacer una cadena, 3 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 6 vamos a hacer una cadena y tejo punto por punto, pero tomando la parte de atrás de la cadena. Son 30 puntos bajos, los tejo y regreso. Ok. Así. Ok. En la vuelta 7 a la 9 vamos a tejer punto por punto. Pero esta vez vamos a tomar el punto completo. Ok. Entonces, lo tejo y regreso. ¿Sale? Punto por punto. De la vuelta 7 a la 9. Dejen marco. Así. Ok. En la vuelta 10 vamos a hacer una cadena. 7 puntos bajos. Digo, 7 disminuciones. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y tejemos 16 puntos bajos. Entonces, la vuelta 10 son 7 disminuciones, 16 puntos bajos y nos da un total de 23 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 11 vamos a hacer esto. Giramos el zapatito y tejo una cadena y vamos a tejer 16 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Giro el tejido otra vez y vamos a tejer en la vuelta 12. En la vuelta 12 voy a girar el tejido y hago una cadena, un aumento, 14 puntos bajos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y en la última hago un aumento y me da un total de 18 puntos bajos.
En la vuelta 13, giro, subo con una cadena, hago un aumento, tejo 16 puntos bajos, así, y hago un aumento al final. Y me da un total de 20 puntos bajos. Ok. Así. Quince, 16. Y aquí hago el aumento. Voy a rematar, corto y remato. Vean. Así. Ok, ahora, ¿qué vamos a hacer? Escondí la patita que quedó de estambre y vamos a hacer una cadena y jalo las dos puntas, las detengo y jalo la cadena. Y me da esto, una orejita. Y aquí me voy en el punto siguiente del tejido. Es en la parte donde está abierto. Entonces, saco la orejita y hago una cadena y ahí mismo hago el primer punto bajo. Y tejo 8 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Giro el tejido, subo con una cadena y la vuelta 2 y 3, tejo punto por punto. 8 puntos bajos en cada vuelta, lo tejo y regreso. Y cuando termino la vuelta, giro el tejido y subo. ¿Ok? Miren. Giro y subo con una cadena. Lo tejo, remato y regreso. Ok. Miren, ya quedaron los dos zapatitos, ¿ok? Entonces, ahora vamos a hacer el pantalón. Al igual que las piernas, la primer pierna va rematada, la segunda no. Entonces, lo hice un poquito acampanado el pantalón. Vamos a utilizar el color verde. ¿Ok? Y entonces. A ver, espérame. Ok, vamos a hacer la otra piernita del pantalón. A ver, 2, 4, 6. Vamos a tejer 24 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Y cierro así. ¿Sale? Derecha y cierro con un punto deslizado. Subo con una cadena y tejo 24 puntos bajos. Uno por cada cadena. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Punto por punto. Así. ¿Sale? Ok. En la vuelta 2 vamos a tejer una cadena y tejo punto por punto. Son 24 puntos bajos. Los tejo y regreso. ¿Ok?
Así. Punto por punto. Ok, en la vuelta 3 vamos a hacer una cadena, dos puntos bajos, un aumento. Ah, no, dos puntos bajos, una disminución. Perdónenme. Seis veces y nos va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Dos puntos bajos, una disminución. Ok, de la vuelta 4 a la 6 vamos a tejer punto por punto. Son 18 puntos bajos en cada vuelta. Las tejemos y como para ustedes es su primer pierna, la van a rematar. ¿Ok? 2, 4, 6. Sí. La rematan y hacen la otra piernita. Y en la segunda pierna no rematen. ¿Ok? Entonces de la vuelta 4 a la 6, la primera la rematan y la segunda no. Entonces las terminan y regresamos para unir las dos piernitas. Ok. Ya tenemos las dos piernitas. Entonces, la segunda piernita que nos rematamos, vamos a tejer una cadena y tejo 12 puntos bajos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y tejo tres cadenas. Tomo la otra pierna y clavo. Y tejo 18 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Y tejo tres puntos bajos sobre las tres cadenas. Va 1, espérame, 2, 3. Y tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Y cierro la vuelta. Vean. Ok. En la vuelta 8. Vamos a hacer una cadena, 12 puntos bajos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y tejo tres puntos bajos sobre las tres cadenas flotantes. Dos, tres. Y tejo 18 puntos bajos. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Ahí está.
y tejo tres puntos bajos en las tres cadenas. Bueno, en los tres puntos bajos que habíamos hecho antes. Tres. Y tejo seis puntos bajos de la primer pierna. Dos, tres, cuatro, cinco y seis. Y me da un total de 42 puntos bajos. Vean. Ok. En la vuelta 9 y 10 vamos a tejer punto por punto. Son 42 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la empiezo con una cadena y la cierro con un punto deslizado. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok, miren. Ok, quedaron un poquito justos. Bueno, pero vamos a seguirle. Ok, voy a tejer vuelta 11 y 12, también punto por punto. Ok, la tejo y regreso. Son 42 puntos bajos. Voy a agregar dos vueltas para que quede mejor. ¿Sale? Entonces, lo tejo y regreso. Vuelta 11 y 12, punto por punto y regreso. Ok, en la vuelta 13 vamos a hacer una cadena, 5 puntos bajos, una disminución. 3, 4, 5 y la disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 36 puntos bajos. Entonces, son 3, 4, 5, 6, 5 y la disminución. ¿Sale? Entonces, lo tejo y regreso. 3, 4, 5 y la disminución. Ok, miren, ya quedó. Solamente que vamos a agregarle una vuelta más. Miren, así. Espérenme, espérenme, para que vean cómo se va a ver. Entonces, vamos a hacer la vuelta 14, punto por punto. Y no hay pierde. Ok. Entonces, vuelta 14, 36 puntos bajos, los tejo y regreso. Ok, miren, rematé y ya nada más escondo la tirita. Ok, ya saben, primero clavo la aguja y luego ensarto. Sé que me van a decir que queda un poquito aguadito, pero es que así pueden quitarle y ponerle el pantaloncito. Si lo hago más apretadito, ya no entra. Entonces, prefiero dejarlo así. Ahí está. Y ya quedó. Entonces. Ok. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Vamos a hacer el chaleco. Ok. Lo vamos a hacer en café oscuro. Hacemos esto. Vamos a tejer 24 cadenas. 2, 3, 4, 5, 6... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Y vamos a hacer una cadena más. A partir de la segunda cadena, tejo 24 puntos bajos. Uno por cada cadena. Lo tejo y regreso. 24 puntos bajos.
Ok, en la vuelta 2 giro el tejido, subo con una cadena y tejemos punto por punto. Son 24 puntos bajos. Ok, lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 3 giramos el tejido, subo con una cadena y tejo 4 puntos bajos, 2, 3, 4. Tejo 5 cadenas, 3, 4 y 5. Y hacemos 1, 2, 3, 4 y en la quinta clavo. Hago un punto bajo y agrego 7 puntos bajos más. Y nos da un total de 8 puntos bajos. 4, 5, 6, 7, 8. Y tejo 5 cadenas. 3, 4 y 5. Y hago 1, 2, 3, 4 y en la quinta clavo. Y hago 4 puntos bajos, incluido el que acabo de hacer. 3 y 4. ¿Ok? Ok. En la vuelta 4 voy a girar el tejido. Subo con una cadena y hago 4 puntos bajos, 2, 3, 4. Y tejo un punto bajo por cada cadena. 3, 4, 5, a ver, espérame, 4 y 5, sí. Y luego tejo 8 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y 8. Y tejo 5 puntos bajos otra vez en las cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Y tejo 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Y me da un total de 26 puntos bajos. Ok. En la vuelta 5. Vamos a hacer esto. Giro. Subo con una cadena y hago 2 puntos bajos. Un aumento. Por toda la vuelta. Lo tejo y regreso. No se preocupen si no contamos, no hay problema. Hasta donde lleguen. 2 puntos bajos, un aumento. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok. En la vuelta 6 vamos a hacer una cadena. 3 puntos bajos, un aumento. Por toda la vuelta. No cuento hasta donde lleguen. Entonces, lo tejemos y regresamos. 3 puntos bajos, un aumento y regreso. Ok, miren, ya vamos así. Y entonces, de la vuelta 7 a la 12, vamos a tejer punto por punto. Ok, no es necesario que cuenten. Y entonces, lo tejo y regreso. De la vuelta 7 a la 12, punto por punto. Dejen, trato de calmar a mi chaparrita. Es que por los cohetes empieza a ponerse mal. Y ya le di su calmante, pero no está funcionando. Y necesito abrazarla. Porque si no, pobrecita, siento que el corazón se le sale. Oigan. Ok, miren. Voy a quitar la marca y vamos a esconder las tiritas.
Y se me olvidó pedir otros, ¿qué será? Tres botones. Déjenlo, pido antes de seguirle. Y vamos a poner botoncitos en el chaleco. Para que se pueda quitar y poner. Quiero que se pueda quitar y poner toda la ropita. Y entonces creo que quedaría mejor así. Y entonces, escondo esta. Y vamos a ver qué botones tenemos. Pueden quedar color blanco. A ver. Si le pongo. Ah, miren, naranjas. ¿Cómo ven? Dos. ¿Cómo ven? Le ponemos dos botones naranjitas. Mi chaparra se queda espantada. Entonces, con hilo de costura, vamos a poner los botones. No tengo, voy a usar este, que es como café para el chaleco. Uy, queda muy claro. Bueno, vamos a poner. Me lo regaló mi cuñada. El bote, el de los hilos. Entonces, los uno aquí entre la vuelta 2 y 3 y el otro entre la 7 y 8, ¿ok? Ok, miren, ya quedó. Ya cosí los botoncitos y entonces vamos a tratar de clavarlos. Ahí están. Así. Ya quedó. Esto lo doblo así, así. Y ya quedó el chaleco. Okay, ahora vamos a hacer el saco. Okay. Ah, espérenme. Es que aquí. Ay, perdón. Va esto. Dejen, hago esto. Y dejen. Hacemos el moño. Así. Entonces, vamos a cortar. Y corto de este lado. Y vean. Yo sé que parece payaso, pero no, o sea, ahorita con el saco y todo lo demás, se va a ver bonito. Entonces, ¿cómo se ve? Vamos a hacer el saco, ¿ok? Para el último estoy dejando el pelito, pero voy a hacer el saco. Por eso les digo que me tengan paciencia, porque sí, o sea, es mucho, mucho detalle, ¿ok? Y en el saco y es donde lleva la tirita esa que sale suelta. Y lleva unos listones. Pero ahorita vemos eso. Ok. Vamos a tejer en el tono verde. O el que es un poquito oscuro porque el otro es más claro, es más brillante. Miren.
Pero en este vamos a hacer 24 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Más una cadena. A partir de la segunda cadena, tejo un punto por cada cadena. Son 24 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 2, giro el tejido, subo con una cadena y tejo punto por punto. Son 24 puntos bajos. Va a ser lo mismo que el chaleco, nada más que va a haber algunas variaciones que voy a hacer. Por ejemplo, que esté un poquito más largo. ¿Ok? Entonces, tejo los 24 puntos bajos y regreso en la vuelta 2. Ok, en la vuelta 3 giramos el tejido y hago lo mismo. Una cadena, 4 puntos bajos, 3, 4, 5 cadenas, 3, 4, 5. Brincamos 1, 2, 3, 4 y en el quinto hago un punto bajo y comienzo a hacer 8 puntos bajos, incluido el que acabo de hacer. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y voy a tejer 5 cadenas. 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 y en la quinta clavo y tejo 4 puntos bajos, incluido el que acabo de hacer. 3 y 4. Vuelta 4. Voy a tejer una cadena, 4 puntos bajos, 2, 3, 4. Luego tejo 5 puntos bajos, 1 por cada cadena, 3, 4, 5. Y tejo 8 puntos bajos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y tejo 5 puntos bajos sobre las cadenas. 2, 3, 4 y 5. Y tejo 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Ok, en la vuelta 5 voy a hacer, giro el tejido, subo con una cadena y hago 2 puntos bajos, un aumento por toda la vuelta. No es necesario que cuenten hasta donde lleguen. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta 6 vamos a hacer. Giro el tejido, hago una cadena y tejo 3 puntos bajos, un aumento. Por toda la vuelta. ¿Ok? Lo tejo y regreso. No cuenten, no es necesario que cuenten. ¿Ok? Entonces, 3 puntos bajos, un aumento, lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 7,
a la vuelta 20. A ver, sí, tiene que ser a la 20. Vamos a tejer punto por punto. Ok. No importa que no cierre el saquito, o sea, porque, o sea, por abajo va a estar más anchito el muñeco, entonces no importa. Pero de las 7 a la 20 vamos a tejer punto por punto. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Si se fijan, no les he dado el número de los puntos bajos, no me preocupan. Entonces, lo tejo y regreso. Ok, miren, ya terminé hasta la vuelta 20. Ya hice una manguita. Entonces, voy a hacer la otra manga. Vamos a hacer esto. En la vuelta 20 remato y ya quedó, ¿ok? Entonces, en esto vamos a hacer una cadena. Jalo sin soltar las puntas y me da una orejita. Entonces, clavo aquí, jalo, hago una cadena y tejo ahí mismo el primer punto bajo. Y voy a tejer 13 puntos bajos alrededor de la manga. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Y cierro con un punto deslizado. En la vuelta 2 a la 4 vamos a tejer punto por punto. Subo con una cadena y tejo 13 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la cierro con un punto deslizado y subo con una cadena. ¿Ok? Lo tejo de la vuelta 2 a la 4 y regreso. Ok. En la vuelta 5 vamos a tejer una cadena y tejo un punto bajo, un aumento, 6 veces y me va a sobrar un punto bajo. Lo tejo normal. ¿Sale? Y me va a dar un total de 19 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Un punto bajo, un aumento 6 veces, un punto bajo al final. Vamos a tejerlo y regresamos. Ok, en la vuelta 6 a la 10 vamos a tejer punto por punto. Son 19 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. 6 por 3, 18 y 1, 19. Sí, son 19 puntos bajos. Entonces, lo tejo y regreso. Ya casi son las 6 de la tarde y ya no termino ni el saco. Es que sí lleva mucho tiempo. Y es que también tuvimos que ir al Seguro Social, mi esposo y yo, y ahí perdí mucho tiempo. Pero pues ni modo, así es esto y tuvimos que ir. Entonces, dejen, veo si me puedo apurar y terminarlo hoy mismo. Ok, miren. Voy a pegar los cuatro botoncitos como en el chaleco, pero los voy a hacer como un poquito alejados el uno del otro. Así. ¿Ok? Pero eso ahorita lo pego con hilo, pero antes tenemos que hacer algo. Tengo que pegar esto. El listón aquí, así
corto. Dejen, mido para el otro puño. Y vamos a pegar con silicón líquido. Le voy a poner en la parte de en medio. Y vamos a hacer esto. Así. Y pego el otro también. Y hago esto. Ay, ya me embarré. Según yo no quiero embarrarme y siempre termino embarrada. ¿Ok? Dejo que se seque un poco. Y vamos a pegar los botones y regreso para hacer el adorno que tiene de este lado en color rosa. Vean. Ok. Sí va quedando. Como ven. Me encantó. Ok. Miren, ahorita. Yo sé que voy a bajar de presupuesto de mis vistas porque, bueno, de mi número de vistas porque pues no he terminado este. Y creo que están esperando ya el video completo. Pero vean. Me encantó. Ok, entonces me falta tejer esta tirita. Vamos a tejerla en color rosa. Dejen, veo la foto del muñeco. Ya sé que muchos van a querer, por ejemplo, el Willy Wonka nuevo. Pero les soy sincera, es que me gusta Johnny Depp como los hace a los personajes. Que de hecho, Willy Wonka y el sombrerero se me hacen parecidos. Y entonces, por eso siento que... Ay, no viene la foto ahorita en en mi iPad. Bueno, voy a confiar que es este tono. Porque según yo lleva algo rosa aquí. Y aquí lleva unos listones pegados en un segurito. Entonces, voy a hacer esto. Voy a tejer 4, 5 cadenas más una. Y a partir de la segunda cadena voy a tejer punto por punto. Entonces tejo así, son 5 puntos bajos, ya quedó. Giro el tejido, subo con una cadena y tejo de la vuelta 2 a la 6. ¿O qué será? Bueno, de la 2 a la 6. Sí, punto por punto. Cambio otra vez y giro. Entonces, lo tejo. No, mejor saben que a la 8. A la vuelta 8. Lo tejo de la 2 a la 8. Y regreso. Vamos a rematar, pero dejando estambre para poderlo coser al abrigo. ¿Ok? Entonces, vamos a coserlo, a tejerlo y regreso. Ok, ya lo terminé. Y voy a esconder esta tirita con el que empecé el tejido. Así. Y vamos a ensartar y voy a coser.
va de este vuelo, así. Entonces, yo lo voy a hacer un poquito inclinado y hago pellizquito aquí, pellizquito acá. Okay. Así. Ahora, remato. Y atravieso entre estos. Okay. Ok, vamos a comenzar con el sombrero. No creo terminarlo hoy. Es que estoy viendo que los hilitos que tengo están muy grandes, entonces tengo que hacer otros más pequeños. Pero eso los voy a hacer, yo creo, al rato o mañana. Es que ya estoy muy cansada. Y cuando estoy cansada empiezo a cometer errores. Entonces prefiero descansar. Una disculpa, sí les avisé que este sí me iba a tardar un poquito más porque los detalles son demasiados. Y entonces, pero me está encantando. O sea, de veras me está encantando este muñeco. Porque sí son muchos los detalles que le estoy poniendo para que se vea más bonito. Oye, espero que les guste porque luego subo bien emocionada los videos y no los ven. Y luego, luego lo siento. En el sombrero. Empezamos con dos cadenas y en la segunda cadena dejo 6 puntos bajos. 3, 4, 5, 6. Cierro la vuelta. ¿Saben qué? No se está viendo, entonces mejor mañana lo sigo, que tenga más luz. Y sigo el muñeco, porque no, ahorita no se distingue mucho. O como ven. Y ya son 6:30, nada más que sí está muy oscuro. Pero miren, espero les guste. Si quieren, les sigo, pero es que no sé qué le pasó a mi lámpara que ahora alumbra menos. Es que si la quito, vean, no se ve mucho. Pero a ver, en la vuelta 2 hago una cadena y hago un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 3 vamos a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento. 6 veces y nos da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok. Prendí otra lámpara, pero creo que todavía se sigue viendo oscuro. Bueno, vamos a ver. En la vuelta 4 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos da un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 5 hago una cadena, 3 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos da un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ay, no he tapado las plantas. Es que ya empezaron las heladas y tengo que tapar mis arbolitos porque un día que los deje sin tapar, se me van a morir. La verdad, se me mueren. Entonces tengo que tapar. Pero ahorita voy. La parte de atrás es la que me cuesta porque alguien no me ha puesto mis reflectores. Es un chico que me hizo la casa y no ha venido a ponerme mis reflectores de los lados. Y sin eso, pues no veo las partes de los lados ni la parte de atrás. Entonces, ya me urgen. Y de adelante, pues sí tengo reflectores. Entonces ahí sí no tengo problema.
Miren, ya terminé. En la vuelta 6 vamos a hacer una cadena, 4 puntos bajos, un aumento, 6 veces. Y me va a dar un total de 36 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 4 puntos bajos, un aumento, lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta 7 vamos a hacer una cadena, 5 puntos bajos, un aumento. 2, 4, 5 y el aumento. ¿Ok? Lo tejo y regreso. 6 veces, perdónenme, son 5 puntos bajos, un aumento, 6 veces. Y nos da un total de 42 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, miren, allá anoche ni se veía ya mejor el video, entonces mejor le paré. Vamos en la vuelta 7 del sombrero. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a marcar un círculo más o menos del tamaño de la vuelta 7. Vamos a tejerlo en la vuelta 8. Voy a tejer la vuelta 8. Más o menos va a quedar así. Para que el sombrero quede liso. Luego le puedo quitar un poquito de centímetros. En la vuelta 8 vamos a hacer una cadena, 6 puntos bajos, un aumento. 3, 4, 5, 6 y un aumento. 6 veces y nos da un total de 48 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Miren, ya quedó. Vamos a ver. Necesito que quede libre la vuelta, la orilla. Miren, y si queda. Entonces, voy a pegar con silicón. Miren, más o menos es de 8 centímetros de diámetro el cartoncito. Así. Y lo pego. Lo estoy pegando en la parte del revés de mi tejido. Miren. Entonces, ya quedó. Y en la vuelta 9 voy a hacer una cadena y tejo punto por punto, pero tomando la parte de atrás de la cadena. ¿Ok? Son 48 puntos bajos. Los tejo. Y regreso. Así. Y me van a decir, ¿por qué no lo pegas hasta el final? Lo que pasa que siempre, o sea, yo siempre hago un embarradero de silicón. Entonces, prefiero mejor hacerlo más fácil y ya tejerlo así. Porque si yo hago el sombrero, pero también algo importante, acuérdense que el sombrerero tiene como más angosto de ancho, se va haciendo menos ancho, se va reduciendo en la medida. Entonces, no hubieras podido poner el cartón después. Entonces, sí es indispensable que lo pongas ahorita, porque después ya no vas a poder, ¿ok? Entonces, sí es cierto, por eso lo puse. Y aparte de todo el batidillo que hago, ¿eh? O sea, de veras que no sé por qué el silicón y yo tenemos un problema ahí y siempre termino embarrando todo. Entonces, lo pegan, lo tejo y regreso. Ok, ahí espérame, ahí está. En la vuelta 10 vamos a tejer punto por punto, pero tomando el punto completo. Son 48 puntos bajos, los tejo
y regreso. ¿Ok? Así. Ok. En la vuelta 11 vamos a hacer una cadena y tejo 6 puntos bajos, una disminución. 3, 4, 5, 6 y hago la disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 42 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 12 y 13 vamos a tejer punto por punto. Son 42 puntos bajos. 42 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la subo con una cadena y la termino con un punto deslizado. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 14. Vamos a hacer una cadena, 5 puntos bajos, 3, 4, 5 y una disminución. 6 veces y me da un total de 36 puntos bajos. Lo tejo y regreso. A ver. 4, 5 y la disminución. Ok, de la vuelta 15 a la, ¿qué será? 20, voy a tejer punto por punto. Son 36 puntos bajos en cada vuelta, lo tejo y regreso. Ok, de la vuelta 15 a la 20, punto por punto. Así. Ok, en la vuelta 21 voy a tejer una cadena, un punto bajo, un aumento, pero tomando la parte de adelante de la cadena. Ok, lo tejo, no cuenten, no necesitan contar hasta donde lleguen. Un punto bajo, un aumento. Ok, lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 22 y 23 vamos a hacer punto por punto, pero tomamos el punto completo. Ok, espero que me quede. Pues la forma sí fue, miren, sí me dio la forma. Entonces, voy a tejerlo y regreso, porque quiero ver si con esta solapa va a quedar o le agregamos un aumento más y terminamos. ¿Ok? Es que anoche ya estaba muy cansada y la verdad no me estaba gustando cómo se estaba grabando el video, como muy oscuro. Es que no sé qué le pasó a mi lámpara de esta que tengo aquí pegada en el techito de mi escritorio, que ya no alumbra igual. No sé si es el contacto, no sé, algo le hice. Y ya no jala, pero voy a ver. Y le iba a decir a mi esposo si me la podía arreglar. Pero ahorita como no ve bien, sí me da un poco de pánico. No voy a hacer la de malas. Entonces, por eso mejor me esperaba a hoy a terminar el muñeco. Yo creo que hoy sí lo termino. Entonces, lo tejo y regreso. Vuelta 22 y 23, punto por punto, tomando el punto completo. ¿Ok? Ok. En la vuelta 24 vamos a hacer una cadena, dos puntos bajos, un aumento por toda la vuelta. No es necesario que cuenten. Lo tejo y regreso. Dos puntos bajos, un aumento y regreso. Ok, miren, estoy poniendo cartón aquí alrededor, pero tiene que tener una forma más larga acá arriba y más corta aquí,
y cortar pedacitos cada 2 centímetros. No me alcanzó, pero puedo hacer un parchecito. Y entonces así ya queda el soporte del sombrero. Sí lo tengo que hacer porque si no se va, el tejido se va agachando. Entonces no queda. Entonces ya nada más sería cuestión de pegarlo con el silicón líquido. Lo hago así. Trato que llegue hasta abajo. Así. Y vean, levanto el tejido. Y trato que llegue hasta la orilla el cartón. ¿Ok? No es fácil, pero sí se puede. ¿Ok? Entonces lo termino de colocar y regreso. Ok. Miren, ya quedó. Lo voy a dejar secar antes de enredar el listón. Para que quede bien. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a hacer el cabello. Está. Me quedó bonito el sombrero. Ok. Bueno, todo me está gustando cómo va quedando. Entonces, vamos a seguir con el cabellito. Ok. Miren. Voy a cortar tiritas de 17 centímetros de largo para el cabello. No le voy a poner en todo... O bueno, es que no sé, es que saben que quiero pegarle el sombrero, pero les dije que lo quería todo suelto. Entonces, por eso ando así como idiática. Pero bueno, vamos a llenarlo todo de cabellito. Miren, y vamos a hacer grupos de 3 tiritas. Y vamos a usar el gancho de 2.5. Y me van a decir por qué. Para que no abra tanto el punto. Entonces voy a atravesarlo así. Y voy a jalar esto. Ay, bueno, si lo atoro. Parto a la mitad las tiritas. Espérame, que no quiere pasar. Las escojo 3. Parto a la mitad. Atravieso el punto. Así. Yo era la que estaba fallando. Jalo y atravieso el estambre. ¿Ok? Entonces, voy a hacer esto. Cada tirita la voy a abrir. Hagan de cuenta que con una aguja voy a separar las hebras. Así. Así. Y la separo una a una. Sé que es tardado, pero creo que le va a quedar porque tiene como medio chinito el cabello. Entonces lo quiero, no lo voy a cepillar, lo voy a abrir así. Y me voy a ir cubriendo toda la cabeza. Ay, espérame. Así. ¿Ok? Y entonces las abro y sigo uniendo las tiritas. 3 tiritas de 17 centímetros cada una y luego ya le damos el recorte de las tiras. ¿Ok? Y entonces... Seguimos y regreso. Ya casi no lo voy a sacar el progreso porque, bueno, si quieren les voy sacando poco a poco el progreso. Pero pues ya saben que es cómo se pega cada tirita.
Y ahora sí, la colocación es al criterio de cada quien. Yo lo iba a hacer nada más así como alrededor del gorro, pero sí tengo, sí tienen razón, mejor lo pongo todo completo para que se pueda quitar y poner el sombrero. ¿Ok? Y así ya se puede quitar todo, se pone todo y así. Vean cómo va quedando. Entonces, lo hago y regreso. Ok, más o menos puse así en todos lados, pero acuérdense que sí tengo que ir abriendo, miren cómo se ve, abriendo cada tirita y creo que sí va a quedar porque, vean, vamos a arreglar el sombrero. Para eso, ay, necesito este listón. Dejen corto. Y vamos a enrollar, pero yo voy a dejar aquí bastante este listón. Entonces, vean. Aquí voy a ponerle silicón. Así. Y entonces, en cada pasada voy a poner silicón. Ahí está. Enredo. Aquí otra vez. Así. Paso otra vez. Así. Y aquí. Y voy a cortarlo. Bueno, vamos a ponerle silicón. Así. Y voy a cortar de la misma altura. Así. Aquí, al frente, voy a poner un poquito de silicona para que se mantenga así. Voy a ver si me sale. Así, así. Y dejo, a ver, tengo los tres alfileres que les decía. Estos tres. Entonces, van de un lado. Aquí. Pero voy a ponerle silicón. Espérenme. Así. Y clavo. Así. Y la pluma va de este lado, pero todavía no la consigo.
Entonces, dejo que se seque tantito. Así. A ver, según yo, más o menos queda así. Son toques que hay que darle. Y aquí también hay que ponerle silicón, pero no los he puesto por por la pluma. Déjenme ver si tengo una pluma. Ok. Tengo plumas de estas que hice para vender de Harry Potter, pero no se me vendió nada. Entonces voy a utilizar una. Y me gusta este tono. Entonces voy a partirla así. A ver. Y la voy a pegar así. Dejen. Le pongo aquí el silicón. Para que quede alineada. Y vean. Quedó un poco grande, pero. Ah, no, me encantó. Me encantó. Así. Ah, ok, entonces ya quedó el sombrero. Vean. Y se va a ver hermoso. O sea, la verdad sí se va a ver muy bonito. Así. Vean. Entonces lo dejo secar y seguimos con el cabello. Ok, miren. Ya quedó el cabellito. Entonces. No sé si poner estos ojos en verde o ponerlos en azul. Porque no quiero arruinar el muñeco. Por lo mientras voy a hacer la nariz en tono azul. Y ese lo vamos a tejer con el gancho del número 3. Hacemos dos cadenas y en la segunda cadena hago 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Y cierro la vuelta. Corto. Y rematamos. Entonces, hago un amarre con el de arriba y con el de abajo. Ay, es que me estaba probando un barniz. Que salía Metepec y lo compré, pero 20 pesos, $1. Y entonces estaba probando si me gustaba este tono y dije, al rato me las pinto, pero ahorita me di cuenta. Ok, miren, este va aquí y dejen, veo, porque es que no sé si poner el azul o el verde. Vean. No, ¿saben qué? Yo creo que si pongo el azul. Mejor. Y no lo arruino. Porque sí se ve medio psycho, ¿verdad? Con el ojo verde. Entonces, mejor lo pongo el azul. ¿Ok? Entonces, vamos a pegar la nariz. Aquí.
esta. Y la pegué en la vuelta 2, 4, 6, 8, 9. Entre la 9 y la 10. Y los ojitos. Ahí está. Entre el 11 y 12. Aquí. Así. Entonces, espero que seque y hacemos las cejas. Ok, miren. Voy a hacer doble el amarre. Porque las cejas de este muñequito son muy, muy anchas. Entonces, dejen empujo y escondo. Y va a quedar así. Y me voy al otro lado. Así. Y entonces hago esto. Y lo clavo. Y lo mando a otro lado. Pueden rematar. ¿Ok? Entonces, jalo. Y ya quedó. Si quieren, ustedes le pueden poner boquita. Ok, miren, ya quedó. Me había faltado ponerle las ojeras. Pero ya se las puse y le puse chapitas. Espero que les guste. Miren el detalle del sombrero, la pluma, los alfileteros. Bueno, los alfileres. Y vean, espero que les guste. Toda la ropita se quita, los zapatitos, todo. Nada más el chalequito también se desabrocha, pero todo se quita. Espero que les guste. Mide 32 centímetros de los pies al sombrero. Y sin sombrero mide 25 centímetros el muñeco. Espero que les guste. Que me regalen una manita arriba. Un lindo comentario. Vean los puñitos. Tienen su encajito. Espero que les guste. Y que se suscriban. Si no estás suscrito, espero que te animes a suscribirte. Y me regalen un lindo comentario. Nos vemos en el siguiente tutorial. Bye.